Gracias por continuar con nosotros. Pues ya hace unos días se estrenó la obra de teatro Aullido de Mariposas y hoy tenemos con nosotros a dos piezas importantes de esta puesta en escena: Alejandro González, escenógrafo e iluminador, y Gerardo Arrioja, productor ejecutivo y asistente de dirección. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Platíquenos esta obra de teatro, que es prácticamente inédita, es una nueva producción. ¿Cómo se fue conformando, Alejandro? Finalmente un esfuerzo, y sabemos que es un esfuerzo titánico en este país, en este estado, en este municipio. Pues finalmente proponer y sacar adelante obras teatrales con un sentido distinto, con un sentido más original. Así es. Bueno, el texto es de Alejandro Román. Ese texto ya es parte del itinerario que tiene él escrito. La dirección y el proyecto nace a partir de Juan Manuel García Belmonte, que es el director de la obra. Y entra dentro de los apoyos de nuevas producciones del Instituto Cultural de León. Se nos da luz verde, afortunadamente fuimos seleccionados, y se comienza a formar el equipo, entre ellos las actrices, que es Romina Dinardo, que viene de Ciudad de México, y Adriana Pineda, que es una actriz local. Entonces se conjunta con Gerardo en la producción ejecutiva y un servidor para hacerle el diseño de iluminación y escenografía. Básicamente la temática es algo cruda, algo fuerte, es sobre drogas, prostitución y tráfico de órganos. Es la historia de dos mujeres, escort, que les llaman dentro de los grandes círculos sociales. Los círculos rojos. Sí. Y viene la historia a partir de cómo ellas terminan de encontrar un refugio, una ilusión, y cómo se van envolviendo en esta parte de la trata, ¿no? De todos los medios informales o de los medios dañinos que entran como una finalmente es un capullo que se crea que encuentran ellas de protección, y luego viene toda la explotación que se les hace, y un remate muy, muy, muy sangriento, muy crudo, porque el remate, aún así, cuando ya terminan con ellas, pero terminan explotándolas de otras maneras, ¿no? Entonces, es una propuesta muy agresiva, bastante bien lograda, pero que sí es un reflejo de la sociedad que es inminente, ¿no? Y que está vigente desde hace mucho tiempo, pero ahora se aborda de forma teatral, para hacer un poco de conciencia. Correcto. Y digo, yo creo que finalmente el teatro cumple esa gran función, esa otra gran función, junto con el cine, de poder ser una especie de espejo, de reflejo de nuestra propia sociedad. Y estos temas son fuertes, pero creo que sería necesario que nos envolvamos y nos involucremos en este mismo, porque es nuestra realidad. Uh-huh. ¿Qué respuesta observaste tú, Gerardo, en la primera presentación? ¿Y qué es lo que aspiramos para las siguientes presentaciones? ¿Si hay esa compenetración? ¿Si se logró esa comunicación entre el escenario y el público? Sí, mira, la semana pasada tuvimos nuestras primeras 4 funciones. El jueves pasado fue nuestro estreno. Uh-huh. Y la verdad fue muy bien recibida. A pesar de algunos contratiempos que pensábamos por algunas otras obras que habría en la ciudad, realmente fue buena la asistencia, y a pesar de todo, la gente le está gustando mucho. Sea que es un texto complicado, porque es un texto contemporáneo, sí, bastante complicado, y la propuesta escénica es muy interesante. Ha tenido un buen recibimiento por parte del público y les está gustando, y la verdad la están recomendando mucho. Correcto. ¿Qué es lo que se viene? Me decían, vienen más presentaciones. ¿También sería en el Teatro María Griver? Sí, estamos en temporada en el Teatro María Griver, jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde también. ¿Algún costo de entrada? Está la entrada general a $80. Correcto. Digo, es una aportación que me parece muy, muy accesible comparada con el teatro comercial. Que el teatro comercial, pues bueno, tiene una infraestructura a lo mejor mayor. Digo, decían esto de que había más obras. Estaba en el Teatro Manuel Doblado, precisamente había una obra comercial, ¿no? En esas fechas. Sí, tienen casi cada fin de semana alguna obra comercial. El Teatro del Bicentenario, el Fórum Cultural tiene sus propuestas semanales. Digo que me parece importante el María Griver, porque el María Griver es un... podría ser un auditorio muy pequeño, no sé qué piensen ustedes, Alejandro,
de poder ser un espacio muy pequeño, pero que ayuda precisamente a la comunicación entre el escenario y el espectador, porque es un encuentro mucho más íntimo. Así es. De hecho, la propuesta está hecha para una intimidad y va sobre el escenario. El María Griver es muy noble en estos formatos, sí, que generalmente se montan en la localidad, ¿no? O sea, no tenemos aún la infraestructura para poderlo abrir a grandes dimensiones, ¿no? Como una ópera en el Teatro Bicentenario, cosas así. Entonces, el María Griver realmente es un espacio muy noble, está muy bien equipado, la calidad de la gente, de los técnicos y todo es bastante buena. Entonces, se logran muy buenos resultados en el María Griver. Es un teatro pequeño, pero no es tan pequeño como para no poder alojar a un buen número de espectadores. Mm. Pero a la vez es muy cómodo, es amplio. Así en términos teatrales, es amplio. Sí. Es un foro que es muy generoso con las puestas que hemos tenido ahí la oportunidad de presentar o de ver. Correcto. Yo creo que también sería importante que nos dieran su testimonio, cómo lograron finalmente este apoyo por parte del Instituto Cultural, cuál fue el camino, porque hay muchos creadores, muchos jóvenes creadores que tienen todavía esa cosquillita de poder emprender una obra de estas características, pero que no conocen cómo son los canales, no tienen la cosquita, pero no saben por dónde llegar. ¿Cómo fue el camino? Si nos pudieran platicar un poco. Ah, bueno, pues el instituto lanza su convocatoria más o menos a mayo, junio del año pasado, okay, en el que convocaban a los creadores a puestas para producción, a puestas ya estrenadas y para propuestas de teatro de calle. Entonces, muchísimos creadores enviaron sus propuestas y se hizo una selección a través de un jurado. Y afortunadamente, pues salimos seleccionados y fue cuando comenzamos todo el proceso de producción, que es bastante largo y administrativo, y el casting del elenco, y comenzar ensayos, que comenzamos aproximadamente en enero, y venimos ensayando desde enero hasta ahora que estrenamos el 18 pasado. Entonces, 4 meses de intenso trabajo prácticamente. Un poco más. Un poco más. Un poco más, sí. Hay una preproducción, hay una gestión. Claro. Pero siempre hay estas posibilidades de encontrar apoyos, de encontrar becas para producciones o becas personales. En general, es cuestión de estar cazando todas las alternativas y en todos los municipios y en todas las instancias que están ligadas o a gobierno o a cultura siempre tienen este tipo de apoyo. Solamente hay que estar ahí al pendiente y hacer una propuesta que pueda llegar a alcanzar el objetivo y enamorar, pues, para que se ganen los apoyos. Correcto. Estamos viendo algunas imágenes ahí a través de la cuenta de Facebook que ya está prácticamente en línea, y veíamos algunas atmósferas que se tienen que lograr en este tipo de producciones, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende finalmente en el diseño de iluminación, de escenografía? Porque es hasta cierto punto abstracta, no es el tipo de escenografía, digamos, explícita, ajá, donde se colocan réplicas de prácticamente de la vida cotidiana, sino que se hace una recreación y esa tiene que comunicar, ¿no? Así es. Bueno, la idea del concepto de escenografía e iluminación, para empezar, la iluminación es un lenguaje que recrea a través de colores y a través de sombras, uh-huh, digamos. Se hace un juego para poder denotar o para ilustrar un poco lo que está sintiendo o haciendo el personaje. Entonces, por ahí va, de ahí se diseñan los colores, dónde va a estar colocado la iluminación, en qué momento va a entrar, a qué intensidad. El complemento con la escenografía, en este caso, tenemos un muro que está fraccionado. Ese muro fraccionado es a partir del pedacito de historia que nos va contando cada personaje para encontrar un todo, pero ese todo está fraccionado finalmente, ¿no? Y es un poco este lenguaje en el que, por esa razón, tenemos una imagen que no es simétrica, que no es una sola pieza, ¿sí? Correcto. Estas historias o estos personajes están construidos a partir de esos pedacitos, porque a lo largo de la obra todas las dos actrices, los dos personajes te van compartiendo desde que eran niñas, sus buenos recuerdos, hasta la evolución o la involución que tienen como personas, la involución que hay como sociedad en este aspecto. Sí. Entonces, todo eso son fragmentos que se van construyendo, y hay una parte en la que también se recrea un centro nocturno. Okay. Entonces, también la luz y la escenografía juegan en esta parte de la recreación.
Correcto. Y ahí es donde entra el, pues el buen equipo técnico que tiene el Teatro María Griver, más la infraestructura. Le pones tú el diseño y prácticamente se vuelve un foro, pues yo creo, adecuado, ¿no? Adecuado para poder desarrollar esta puesta en escena. ¿Cuántos actores son en acción? Son dos actrices. ¿Con ellas dos se desarrollan? Sí, son los personajes Vanessa y Denise, que son los que gira toda la obra, porque la obra no es de un, pues, por decirlo, de algún formato convencional. Es más por el estilo del poema dramático. Entonces, no existe el diálogo tal cual. Entonces, hay monólogos muy largos, pero son bastante abrasadores, porque te cuentan, como bien lo decía Alejandro, algunos fragmentos de su vida, y en un momento te está contando una parte muy bella de su infancia y después te está contando la sordidez de lo que fue entrar al trabajo como modelo, como escort, y en otro momento te está contando cómo se siente ella y cómo está viendo este reflejo en ella, porque, querámoslo o no, de algún modo llegaron a ese punto por enamorarse. Que es una de las muchas maneras que se utilizan en la vida real. Así es. Este tipo de personas que manejan el trata. Así es. El secuestro prácticamente primero emocional. Emocional. Y después viene el físico. Así es. Pues yo creo que es una invitación muy importante para todos los que les gusta el teatro en León y a los que no les gusta también, que se atrevan a experimentar. Un arte distinto, vamos, porque creo que el cine, la televisión te da formatos ya un tanto digeridos. Creo que esta es una discusión que ya tiene mucho tiempo. Así es. Sí, y creo que tiene sus posibilidades. El Netflix tiene sus posibilidades, ¿no? Excelente. Sí, hay mucho medio visual ya, ¿no? Realizado. Muy bien. Pero ahora vamos a ver esto, ¿no? Que es una puesta en escena que nos propone finalmente ver la realidad en la que vivimos, aquellos sectores de la población que a veces no sabemos que existen. Algunos vivimos en nuestra propia burbuja. Bueno, pues hay sectores de la sociedad que no tienen la misma fortuna que uno, y que a veces se vuelven incluso historias inspiradoras, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad importante, es una creación nueva, apoyada. Vamos a apoyar el teatro leonés, pero más que por apoyo, por gusto al teatro, por atreverse a experimentar. Yo les quiero agradecer mucho que hayan venido conmigo a exponer esta obra. Alejandro, Gerardo, pues mucha suerte. ¿Me repites, por favor, los días de presentación? Claro que sí, estamos los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Y para todo tu público, el que lo desee, las primeras dos personas que registren como su visita, les vamos a regalar dos pases dobles. Perfecto, dos pases dobles. Los primeros que mencionen en los comentarios de Facebook a partir de este momento, ahí nuestros gestores de redes estarán atentos. En este momento ya queda abierto. Los dos primeros, aquí les hacemos favor de canalizar las dos entradas. Y pues mucha suerte, mucho éxito y ojalá no sea la primera. Ojalá que... Pues no, de hecho ya tenemos nuestra siguiente temporada, afortunadamente, en Distrito Federal, en la Teatrería, que es un foro súper importante. Excelente. Y bueno, para quien guste apoyar más allá de ir a la obra, estamos en Kickstarter buscando el apoyo de viáticos para llegar a cumplir con la temporada, porque creemos que es muy importante hablar de esto, no solo aquí en León, sino en toda la República, si fuera posible. Correcto. ¿Cómo nos contactan? Estamos en la página de Facebook o pueden buscarnos en nuestras redes. También estamos en Kickstarter, que es la plataforma de fondeo. Correcto. Kickstarter. Kickstarter. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alejandro, Gerardo. Gracias. Mucha suerte. Gracias a ti. Bien, ahí está la invitación. Vamos un mensaje y regresamos con más entrevistas.